Entre las notas de las cosas que pasan en el mundo, hoy te platico acerca de lo que hicieron dos mujeres jóvenes, ¿no? Ellas aceptaron quitarse la ropa frente a decenas de desconocidos para ganar un concurso en el que el premio fue un iPhone 5 que además estaba usado, ¿no? Bueno, o sea, no sé qué parte es más confusa para mí sin lo de bailar desnudas o que fuera un iPhone 5 y usado, pero bueno. Además de permanecer completamente desnudas sobre un escenario, los organizadores de dicha dinámica las hicieron bailar al ritmo de la música. Todo sucedió en un boliche de la ciudad rusa de Berezniki, donde las mujeres habían asistido para jugar y divertirse. Una en compañía de su novio, quien no se desanimó por ver a su pareja desnuda frente a otras personas. Tras varios minutos de lo que algunos llamaron humillación pública, una de las mujeres fue la que se llevó el premio, mismo que se volvió obsoleto, por supuesto, en el 2014. La otra concursante, sin embargo, no se llevó nada a cambio de su baile. Imagínate, ese tipo de circunstancias creo que también llevan a la pregunta de qué tanto puede ser que este tipo de actitudes también capten la atención de estas otras personas, ¿no? Quizá lo lógico sería pensar que si lo hizo por un iPhone usado, pues a lo mejor me parece como tratante que va a ser más fácil que pueda ser una víctima, ¿cierto? Claro, por supuesto, porque van a ver el interés sobre las cosas, ¿no? Que van a querer ellas a hacer cualquier cosa, exponerse al desnudo o ser explotada sexualmente por alguna ganancia. Cuando ellas lo hacen de su propia voluntad y las ganancias son suyas, no hay delito que perseguir. Pero en el momento en que el tratante o a lo mejor el dueño del antro obtuvo mucho beneficio por lo que hicieron él obtuvo el beneficio y no ellas, entonces se puede convertir en trata de personas. Pero, por ejemplo, digo, ya que estamos aquí, ¿no? Es un concurso de el disfraz más sexy. Y entonces el dueño del antro, ¿no? Pues vendió los boletos a no sé cuánto dinero. Era un disfraz de lencería sexy. Y entonces, por supuesto, las que participan en el concurso, pues va a ganar el primero, el segundo y el tercer lugar. ¿Eso es trata o no? Porque yo me inscribí al concurso. No, de ninguna manera, porque él no está obteniendo una ganancia ilícita. Estamos hablando que es solamente un concurso. Aquí sería la cuestión que ellas fueran engañadas y les dijeran, te vamos a pagar tanto por subirte al escenario y aparte te vamos a dar el premio, ¿no? O que simplemente no hubiera premio que darles. Ellos se aprovecharan de que ellas fueran expuestas en la pasarela y que él obtuviera toda la ganancia y en realidad no les diera nada porque él está obteniendo toda la ganancia por lo que hicieron ellas. Y suponiendo, yo estaba ahí en el concurso de este iPhone. Entonces las grabé y las subí en internet y por alguna X razón yo estoy obteniendo ganancias de la reproducción de ese video. ¿A mí me pueden demandar? Bueno, sería ya ellas necesitarían haber firmado el consentimiento, ¿no? Pero obviamente en este caso sería que no. O sea, es como si yo lucro con las cosas que alguien más está haciendo. También es una manera de estar en ese sentido. Pero por supuesto, más si se vuelve a lo mejor un video viral, ¿no? Y en que está siendo afectada a ella y que yo estoy obteniendo la ganancia y la estoy exponiendo a ella contra su voluntad. Como este video de que también platicamos en esta sección hace ya algunas semanas de estos chavos que estaban teniendo relaciones sexuales en la UNAM, ¿no? Muy conocido. Que dio la vuelta a todos lados y todo mundo hablamos de estos pobres chavos y yo creo que estos chavos fueron los últimos en enterarse. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Thank you.